convocatoria que tiene mucho que ver con la campaña electoral y especialmente con la campaña electoral en Linares. Es verdad que la campaña electoral, lógicamente, tiene una trascendencia provincial, pero el PSOE de Jaén, el PSOE de nuestra provincia, ha querido que la presentación de la candidatura fuese precisamente hoy aquí en Linares, que nos viésemos arropados, acompañados por muchos simpatizantes que han venido hoy de nuestra propia ciudad y también por compañeros, compañeras, también los candidatos y candidatas que han venido de toda la provincia. Lo estáis viendo, la sala está llena, tenemos un proyecto muy ilusionante para la provincia, que no quepa la menor duda de que vamos a ganar las elecciones, y Linares necesita un gobierno socialista, necesita un gobierno socialista fuerte, porque el proyecto que necesita Linares es un proyecto estable, un proyecto que dé seguridad, que dé empleo, que dé sanidad, que dé educación, que fomente también la investigación y que fomente la universidad en Linares. El futuro de Andalucía es un futuro socialista. Es cierto que llevamos 35 años gobernando porque los gobiernos socialistas han apostado siempre por las mujeres y por los hombres, por la participación. Y en ese sentido vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fomentando la cultura democrática, vamos a tener presupuesto participativo y vamos a tener un futuro mejor para los andaluces y para los andaluces. Respondido a la convocatoria que hemos hecho desde el Partido Socialista para este acto de presentación de la candidatura que el Partido Socialista presenta por la provincia de Jaén a las elecciones del próximo día 2 de diciembre. Una candidatura potente, una candidatura para ganar las elecciones, una candidatura donde se mezcla la experiencia, la veteranía con la juventud, la cualificación, pero especialmente con un denominador común, que es el compromiso con esta tierra. Hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo en un gobierno, en el gobierno de Susana Díaz, si así lo quieren los andaluces y las andaluzas. Y lo hacemos cuando ha empezado una campaña que los socialistas estamos viviendo de manera intensa porque somos conscientes de lo que nos estamos jugando, porque somos conscientes de lo que tenemos enfrente, enfrente a un grupo de partidos políticos que lo que buscan es el bloqueo de Andalucía. Están despeleando y discutiendo a ver quién va a ser la segunda fuerza política y quién va a ser el que va a ser capaz de frenar el gobierno de Susana Díaz. Por lo tanto, tenemos que hacer ese gran esfuerzo, luchar hasta el último voto en la provincia de Jaén para aportar a aquellos parlamentarios que permita un gobierno estable, una mayoría suficiente, que es la mayoría que necesitan los andaluces y las andaluzas. ¿Por qué en Linares? Bueno, en Linares es la segunda ciudad más importante de la provincia de Jaén. Ha habido un cambio importante en la Secretaría General del partido con la entrada de Dani Campos. Dani Campos quiere que Linares ocupe el papel que tiene que jugar dentro de nuestra organización. En épocas anteriores, poco acto ha hecho el Partido Socialista en Linares y hemos creído que este es el momento oportuno donde reiteremos nuestro compromiso con Linares, donde reiteremos que Linares ocupa un lugar especial en el programa del Partido Socialista y una ciudad a la que los socialistas hemos venido continuamente a lo largo de los últimos 4 años. Algunos que acuden ahora por Linares llevamos muchos años sin verlo y especialmente no lo hemos visto cuando ellos gobernaban en España. Bienvenidos a Linares, nosotros hemos venido siempre a Linares y vamos a seguir. Bueno, pues el PSOE de Jaén está más fuerte que nunca porque llegamos a estas elecciones con los deberes hechos. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir. Nosotros no hacemos campañas de 15 días, nosotros nos pateamos esta provincia durante los 365 días del año. Hemos hecho una lista de 8 mujeres... y de 7 hombres que pertenecen a todos los territorios de esta provincia, que tienen una vocación claramente municipalista, porque todos hemos sido, o algunos todavía siguen siendo, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, y que vamos a defender los pueblos de esta provincia con uñas y dientes, como lo hemos hecho siempre. Así que tenemos la sensación de que la gente en la calle tiene alegría, quiere una campaña limpia y en positivo. Y a todos aquellos que se empeñan en insultarnos, en despreciarnos y en ofendernos, la respuesta se la vamos a dar el 2 de diciembre.